Entre nosotros, escuchemos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios.
que se compadece de la muchedumbre que lo sigue, porque son ovejas sin pastor. Y como un nuevo Moisés, primero instruye al pueblo con su palabra, después lo alimenta, multiplicando los panes y los peces. Escuchemos la buena nueva con mucha atención. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50, tomando los 5 panes y los 2 pescados. Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Por la gracia de Dios, pues un año más nos permite celebrar estas festividades en honor de esta imagen preciosa y milagrosa del Señor de Esquibulitas. Y hoy, como escuchamos en el Evangelio, que Jesús es sensible, que Jesús es solidario, que Jesús es generoso, pidiendo a los discípulos que se encarguen de darle de comer a la gente. Pues hoy también todos nosotros, los creyentes, los hijos de este pueblo feliz, los devotos del Señor de Esquibulitas, sabemos que nuestras familias, nuestros amigos, todos los seres queridos nuestros que viven aquí o que viven en Estados Unidos o que viven en cualquier lado, tienen mucha hambre. Hambre de paz, hambre de consuelo, hambre de alegría, hambre de fortaleza. Y nosotros somos invitados a darles de comer. Nuestra presencia, el compartir nuestra fe, el vivir nuestra fe, el celebrarla, tiene que ser un motivo de alegría para nosotros mismos, pero también para los demás. Tiene que ser una manera de alimentar el hambre que todos tenemos, que todos padecemos debido a estas circunstancias, a esta emergencia sanitaria, a esta pandemia que estamos
sufriendo ya desde hace casi un año. Por eso tenemos que ser generosos, tenemos que poner por delante de nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y esto es lo que se hace patente, y esto es lo que se pone de manifiesto cuando hemos escuchado en esta primera lectura del apóstol San Juan, que nos dice: Dios es amor. Una afirmación que hoy cantamos y proclamamos en esta novena, porque nos sentimos amados de Dios, nos sentimos perdonados por Dios, nos sentimos objeto de la misericordia de Dios, nos la hace sentir. Él es la fuente de nuestra vida y de todo lo bueno que deseamos alcanzar. Y ante esa gran afirmación de que Dios es amor y por Dios vivimos y en Dios existimos, como lo dice también Jesús en el Evangelio: yo soy el pan de la vida, y así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Pues nosotros, conscientes de que vivimos por Él y tenemos vida en Él y nos alimentamos de Él y alimentamos la vida de otros de Él, pues estamos aquí para hacer otra afirmación. Y la otra afirmación es poder decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muéstranos, Señor, tus designios. Danos los dones necesarios para llevarlos a cabo. Así como decían los padres de San Agustín: Señor, manda lo que quieras, pero dame lo que me pides. El Señor nos capacita, el Señor nos ofrece su amor, su misericordia, su bondad, y de esa manera nos hace a nosotros ser canales de esa bondad, de ese amor hacia los demás. Lo mismo que Él nos ofrece, con lo mismo que Él nos alimenta, es para que nosotros les demos de comer a los demás. Y por eso le decimos, además de reconocer que Él es el amor verdadero, el amor absoluto, la fuente del amor y de la vida, pues le decimos: Señor, aquí estoy, queremos hacer tu voluntad, así que muéstranos tus designios, ayúdanos a amar esos proyectos tuyos, haz que nos acerquemos a ti, que te celebremos en esta novena, porque reconocemos que siempre has sido fiel y que nunca nos has fallado. Y ahí está la historia de toda esta comunidad de Morreón, de esta comunidad parroquial de San Juan Bautista, que así lo hemos vivido y lo hemos sentido. Este año 2021, en estas fiestas, pues queremos también aprovechar las reflexiones del Papa Francisco en su última o su más reciente encíclica llamada Fratelli Tutti, para responder al amor generoso y misericordioso de Dios y también para comprometernos a seguir construyendo esta familia de Dios. En este documento, que es el documento sobre el cual estaremos haciendo reflexiones durante toda esta novena, el Papa nos llama a ser juntos unos otros, no hablar de los unos y de los otros, de los creyentes, de los no creyentes, de los ricos, de los pobres, de los buenos, de los malos, sino el Papa nos invita a eso, a que no haya otros,
que solamente haya en nosotros, los amados, una sola familia de Dios, creador de todo y de todos, porque somos el pueblo santo de Dios que se va edificando con piedras vivas y va viendo las necesidades de todos. Y el Papa en ese documento analiza las realidades oscuras y lastimosas, pero dice que todos debemos ser puentes para ayudar a los que se sienten lejos, solos, discriminados o enfermos. Fratelli Tutti es un ejercicio de caridad que nos ayuda a reconocernos verdaderamente hermanos. ¿Y por qué somos todos hermanos? Porque tenemos la misma carne, porque vivimos en una misma casa, un mismo mundo, la llama el Papa la casa común, y porque tenemos un mismo Padre. Y esta expresión, Fratelli Tutti, pues viene del mismo Evangelio. Cuando Jesús habla del amor fraterno, dice, es que solo tienen un solo y único Padre, y todos ustedes son hermanos. Una encíclica es la obra mayor, de mayor peso en el magisterio de los papas, ya que es un documento no solo para una parte de la iglesia o para toda la iglesia, sino para toda la humanidad, para todo hombre de buena voluntad. Esa misma palabra encíclica habla de que se hacen ciclos o llega en ciclos a nosotros. Llega primero a nosotros los cristianos católicos, pero luego se va abriendo a otros círculos de creyentes no católicos y a otros de no cristianos y a otros de paganos y ateos. Pero es una palabra, es un mensaje que quiere llegar a todos los hombres de buena voluntad. Por eso el Papa, desde el inicio de la pandemia, hizo hincapié en que todos estamos en la misma casa común, que todos vamos en la misma barca, que a todos nos afectan los mismos problemas, y señala que para salir de una pandemia hay que cuidarse y hay que cuidarnos unos a otros, y sobre todo apoyar a quienes cuidan de los más débiles, de los enfermos, de los ancianos, y en especial de aquellos que no pueden correspondernos. El Papa el día primero de este año hablaba de que este año va a ser el año del cuidado, porque tenemos que cuidarnos de no enfermarnos, o cuidar de aquellos que se han enfermado, o cuidar de aquellos que sienten miedo, de aquellos que viven angustiados, cuidar de aquellos que no tienen trabajo, que no tienen que comer, cuidarnos unos a otros, cuidar de nuestras autoridades, cuidarnos a que todos cumplamos con la tarea que nos toca ante este desafío tan grande. Y esta encíclica es la propuesta del Papa ante la necesidad de hacer frente común a todos los desafíos del presente. Y lo que ahora seguimos viviendo en este nuevo año no es nada sencillo o pequeño, sino que requiere de mucha fe, de mucho valor y también de mucha generosidad. El llamado del Papa es a crear y a vivir la fraternidad, una fraternidad abierta a reconocer, amar al otro, a ir a su encuentro, superando distancias, tentaciones de diferencias, imposiciones, sometimiento. Dice el Papa, antes se decía que ser prójimo es acercarte al que está más cerca de ti. Dice, pero no, ser prójimo es acercarte al otro, que yo me acerque. No es que yo espere que el otro venga, el que me necesita que venga, sino que yo me haga prójimo del otro, que yo me aproxime al otro y atienda a sus necesidades. Y recordemos que esto es lo que hicieron los pastores en Belén. Ellos fueron. Esto hicieron los Reyes Magos. Ellos fueron. Así nosotros también, como el
el buen samaritano. Él fue, él se hizo prójimo del otro. Fratelli Tutti Puello no es un resumen del amor fraterno, sino la insistencia a que ese amor fraterno debe ser universal. Hay que llegar a todos lados. Es cierto, dice el Papa, que la globalización nos ha acercado más a todos, pero no necesariamente nos ha hecho más hermanos, porque hoy padecemos una pandemia que también se llama la pandemia de la indiferencia. Somos tan distantes, incluso con los que viven en nuestra propia casa, con nuestros mismos seres queridos. La pandemia del coronavirus, dice el Papa, puso al descubierto nuestras falsas seguridades, la incapacidad de saber actuar juntos, las diferencias de pensamiento, la mezquindad de nuestros intereses. Esta pandemia nos ha hecho discernir entre lo que es esencial y lo que es menos importante. Aquello que de verdad vale y nos sirve para seguir disfrutando de la vida y de los demás. Por eso, Fratelli Tutti, es una invitación a soñar juntos, a soñar en una única humanidad, la fraternidad, la amistad social y política. Y por eso la fraternidad y la justicia son los ingredientes esenciales de una verdadera política que hoy necesita el mundo, nuestra casa común. Y en este sentido, el Papa hace al principio de su obra una crítica objetiva sobre la realidad económica y política de nuestro tiempo que debemos de reflexionar y de transformar. La voz del Papa es un sí a la justicia y a la fraternidad como único camino para superar el sufrimiento, las desigualdades y todas sus consecuencias. Pero ante ese sí lleno de esperanza, el Papa también dice no a las situaciones injustas que los sistemas e ideologías quieren justificar y perpetuar. Todos los días de la novena, pues, estaremos abordando un capítulo de estas enseñanzas a la luz de la Palabra de Dios. Yo les invito a leer el documento, lo pueden encontrar en internet. Nos permite ver la realidad actual, los desafíos que tenemos que enfrentar con fe y esperanza, construyendo la fraternidad en una amistad sincera y solidaria que nos permita vivir en un clima de amor, de paz y de justicia cristianas. Quiera el Señor de Esquipulitas que despertemos de nuestra pereza espiritual y moral, del desaliento y del pesimismo, para alimentarnos y fortalecernos del verdadero pan que ha bajado del cielo para darle vida al mundo. Que María de Guadalupe, causa de nuestra alegría, nos otorgue el gozo del consuelo para hacer realidad este sueño de la fraternidad social. Que así sea. De pie. Invoquemos, hermanos, a Cristo, el Hijo de Dios, que en su nacimiento nos ha manifestado la misericordia de Dios Padre, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres, y a cada petición digamos: te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos y todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Hijo de Dios, que ha hecho hombre para ser el buen pastor de la Iglesia, les conceda apacentar con celo las comunidades que tienen encomendadas. Te rogamos, Señor. Por los que buscan la verdad, para que el Rey del Cielo, que con su nacimiento ha unido cielo y tierra, les otorgue descubrir y acoger con gozo las riquezas de su Evangelio. Te rogamos, Señor. Por los débiles, los tristes y los que se sienten solos, para que Cristo, que quiso asumir la debilidad humana, sea su fuerza y consuelo. Te rogamos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos,
para que el Hijo de Dios que descendió al mundo, para que los hombres pudieran subir al cielo, los admita en su gloria. Te rogamos, Señor. Por los grupos invitados que hoy nos acompañan, Apostolado de la Oración, Socias de San Antonio, Grupo El Camino, Vía Crucis, Talleres de Oración y Vida, Círculos Bíblicos, Esperanza y Inquietud Juvenil y Movimiento Familiar Cristiano Juvenil, para que Cristo, el Señor, los bendiga y con su ayuda puedan seguir con su labor apostólica. Te rogamos, Señor, por todos los que siguen esta novena en sus hogares, por todas sus intenciones espirituales y materiales, que el Señor de Esquipulitas llene de bendición sus hogares, sus familias, sus matrimonios, sus centros de trabajo. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, atiende benignamente sus deseos, que quienes al recordar el nacimiento de tu Hijo nos alegramos por el inicio de nuestra salvación, veamos renovada nuestra dignidad de hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Oh.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy ha revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con todos los ángeles y santos, proclamamos tu gloria cantando. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares y amigos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que se encuentran en estos momentos viviendo el dolor de la fragilidad humana y la enfermedad. Te pedimos que les concedas recuperar la salud para que vuelvan a sus actividades de la vida diaria. Te pedimos por la paz en nuestro pueblo. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, nos dirigimos a Él con la alabanza que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Les damos un saludo de paz con una reverencia. Piedad de nosotros.
pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Para la distribución de la Sagrada Comunión, les pedimos que no se muevan de sus lugares. Los ministros están asignados a un lugar y ahí acérquense ustedes para recibir la Sagrada Comunión. A los que no han recibido la comunión sacramental, les invitamos a hacer en este momento su comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Novena a nuestro Señor Jesucristo crucificado en la venerada imagen del Señor de Esquipulitas. Acto de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acto de contrición. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Ofrecimiento a ti, Cristo crucificado, en la preciosa imagen de Esquipulas, tan venerada y querida en nuestro pueblo, que da salud a todos los enfermos que te invocan y socorres a todos los necesitados que te imploran, te ruego y mande los corazones, te compadezcas de mi alma, abriéndome los ojos para el conocimiento de la gravedad del pecado que ha puesto tu santísima imagen tan negra y oscurecida. Y te suplico me concedas el favor que te pido en esta novena para mayor honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Día primero. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y lo reprendió. Reflexión. En el año 1805 tuvo efecto en la congregación de Morrión
un hecho singular y extraño, así como trascendental. La llegada de la preciosa imagen del Señor de Esquipulas, cuya narración tradicional se conserva de generación en generación. Una calurosa mañana del mes de mayo de 1805, llegaron al poblado de la congregación dos caminantes. Uno era un comerciante muy conocido en el pueblo con el sobrenombre de el hermano José María, cuyo nombre completo era José María Aguilar. El otro era un señor español que traía desde lejos una preciosa imagen que llevaba al mineral de plata de Guanajuato, pero como venía enfermo, no podía continuar su camino, y no habiendo mesón o posada donde alojarse en el pueblo, pidió hospitalidad al señor don Agustín Guzmán. Preces. Al celebrar el amor infinito de Jesucristo nuestro Dios y Señor, supliquemos humildemente al Padre de la Misericordia por la Santa Iglesia de Dios nacida del corazón de Cristo, para que anuncie a todos los pueblos el amor de Dios a todos los hombres. Oremos. Por los cristianos divididos, para que vuelvan a encontrar el camino de la unidad en la conversión del corazón, la oración perseverante y las obras de justicia. Te rogamos, por nuestros hermanos enfermos, para que el Señor los levante con su mano, los fortalezca con su vigor, los defienda con su poder y les devuelva la salud y la alegría. Por todos los difuntos, para que el Señor los reciba en el reino que nos tiene preparado. En silencio hagamos nuestra petición particular en esta novena. Llenos de confianza como hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado ante tu santísima presencia. Te ruego con el mayor fervor de que soy capaz que imprimas en mi corazón los más vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de nunca más ofenderte. Mientras que yo, con todo el dolor y compasión de que soy capaz, contemplo tus cinco llagas, comenzando por lo que puso en tus labios, oh Jesús, el santo profeta David. Taladraron mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Amén. Siéntese un momento, por favor. Antes de hacer la oración de consagración a Señor Esquipulitas y de recibir la bendición, pues quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Como les habíamos dicho, pues este recinto, pues lo reservamos para todos los que les toca cada día de la novena. Y pues también sé que los grupos no vienen completos debido también a las recomendaciones de que viniera una representación. Pero a ustedes, pues agradezco en nombre de todo su grupo, pues su presencia. Los grupos que han venido hoy son el Apostolado de la Oración, Grupo El Camino, Socias de San Antonio, Talleres de Oración y de Vida, Círculos Bíblicos, Esperanza e Inquietud Juvenil, Movimiento Familiar Juvenil, y
también agradecer al grupo de la rondalla, los más buscados. Gracias también por la animación litúrgica de nuestra Eucaristía. Agradecer también pues a todos los que cada día nos van a seguir acompañando, como son el equipo de liturgia, los ministros, los lectores, los acólitos, los colectores, las edecanes. Agradecer también de un modo especial pues a Protección Civil, que también pues viene para apoyarnos y en ayudarnos a observar las medidas que las autoridades sanitarias nos han pedido observar. Agradecer pues a estos medios electrónicos, quienes nos hacen favor de llevar la señal a otros espacios aquí alrededor del templo, los camarógrafos y las personas que pues van a estar también toda la novena ahí acompañando, para pues que quienes están en el atrio, en el salón parroquial, en la sacristía, en las capillas, fuera del salón parroquial también, pues puedan unirse a nuestra celebración. También a Radio Alegría, por también a través de este medio hacer llegar esta señal a nuestros paisanos en Estados Unidos y a mucha gente también de aquí, de Moroleón, de Uriangato, de Yuriria y todos los alrededores. Muchas gracias a todos, a quienes también nos siguen en la página de la parroquia. Pues gracias por estar presentes espiritualmente y que el Señor pues les siga bendiciendo a todos. Y pues como un signo de felicitación de unos para con otros, pues nos damos todos un fuerte aplauso. Pues a la comunidad ya la conocen, el padre José Mendoza Castillo, que es parte de nuestra comunidad, el padre Alejandro Martínez y el padre Israel García Ramírez, pues que es el párroco ahí de El Rosario y que pues no nos podrá acompañar ya que tiene otros oficios por ahí también. Gracias por esta presencia en esta concelebración. Ustedes saben, el padre Francisco Ferreira pues ya nos dejó, ya está descansando después de pues 87, 89 años de vida que el Señor le concedió. Pues ahora ya está en su presencia y desde ya también pues tendremos su participación espiritual. Se pone de pie para la oración de consagración. Digamos juntos: Santísimo Señor Cristo Jesús, que con la advocación de Esquipulitas y desde hace 215 años has sido protector de esta ciudad de Morrión, venimos ante tu altar para bendecirte, glorificarte, darte gracias, para consagrar tu infinito amor a todos y cada uno de los miembros de nuestra familia. Tú has sido testigo de todas las batallas y progresos, de nuestros triunfos y fracasos. Tú nos has elegido para ser predilectos, por eso te pedimos que cuide nuestra vida espiritual y física. Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura y de paciencia, pero sobre todo llénanos de una fe auténtica, de esperanza abierta y de amor generoso que una y fortalezca a nuestras familias. Ayúdanos a decir siempre la verdad y no decir mentiras para ganar aplausos. Si fallamos, danos valor para pedir perdón. Si fallan conmigo, danos amor para perdonar. Si tenemos éxito en los negocios, no nos quite la humildad y la generosidad. Si fracasamos, no nos quite la fuerza y la esperanza. Que no seamos soberbios si triunfamos, y si fracasamos, que no nos desesperemos. En una palabra, Señor, si nos olvidamos de ti, tú no te olvides de nosotros. Queremos descansar seguros en ti y sentirnos protegidos en tu palpitante corazón. Que al terminar nuestro camino por la vida, nos reunamos con la familia celestial, donde nos aguarda nuestra Madre, la Virgen María, y todos los santos. Te pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría en nuestro Señor de Esquipulitas sea siempre nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Muchas gracias, Dios. ¡Que viva el Señor de Esquipulitas! ¡Viva el Señor de Esquipulitas! ¡Viva el Señor de Esquipulitas! Démosle un fuertísimo aplauso a quien nos ha convocado para celebrar este primer día de su vida.